El Ministerio de Hacienda le va a prestar a la Junta de Extremadura 366,5 millones de euros para pagar a los proveedores a los que no le paga. Primera conclusión, la Junta no le paga a los proveedores. Pues si le pagaran no tenían que pedir prestado al Ministerio de Hacienda. En concreto, por ejemplo, las certificaciones de obras desde el mes de noviembre del año pasado no las paga. Pero además de que eso representa y significa que es que no le paga a los proveedores y tiene que pedirle dinero prestado al Ministerio de Hacienda, es que nos ha venido contando durante estos dos años que uno no puede gastar lo que no tiene, porque se han gastado lo que no tenía y ahora se lo tiene que prestar el Ministerio de Hacienda. Y segundo, si el plan de pago a proveedores del año pasado fueron 227 millones, que teóricamente corresponderían a gasto pendiente del 2011, y estos 366 sería gasto pendiente del 2012, quiere decir que han gastado más de lo que gastábamos antes. Los gastosos de ahora gastan más que a los que ellos llamaban gastosos antes. Si sumamos los dos planes de pago a proveedores, 227 por un lado, 366 por otro, salen casi 600 millones de euros. Que hay que sumar a la deuda, al endeudamiento que tenga la comunidad. Porque ese es un dinero que Hacienda te presta, pero se lo tienes que devolver. Lo único que pasa es que en vez de cobrártelo del banco, te lo cobran ellos, pero se lo tienes que devolver, es decir, lo debes. Pregunto yo entonces, ¿cuál es la deuda real de Extremadura sumándole al endeudamiento de los dos últimos años aquel que se produce como consecuencia del pago a proveedores? Porque la semana pasada ha salido la deuda de en torno de los 2.500 millones. ¿Estaban estos 336 millones? Me da la impresión que no. Luego, el endeudamiento no es el que se está contando.